bienvenidos amigos, estudiantes, queridos alumnos, a una nueva clase de English for Beginners. En esta clase vamos a ver, aprender un nuevo verbo. Hasta ahora habían visto solamente el verbo to be, el verbo ser o estar en nuestro idioma. Hoy vamos a ver el verbo haber. Para aquellos que comienzan desde cero con su inglés, nuevamente les repito que la recomendación es ir haciendo video tras video, y si ven que no aprendieron bien, vuelvan nuevamente atrás a ver mis explicaciones, a hacer las prácticas. No dejen de hacer el video de pronunciación, que veo que tiene pocas visitas hasta ahora. Es importantísimo para que cuando lo hables bien, ¿sí? Para aquellos que ya tienen un nivel básico de inglés, más o menos para que te estés guiando, esta es la clase número 9. Bueno, en el más o menos por la clase 15 voy a estar comenzando con el presente simple. Tiempo verbal básico del idioma inglés. Si aprendes, yo siempre digo, si aprendes el presente simple, después ya no va a haber problemas con otros tiempos verbales. Pero es el más, como le decimos nosotros, el que sí o sí debes aprender, es el primero, ¿ok? Después se sigue con presente continuo, pasado simple, pasado continuo, pero allá por la clase, según tengo programado, por la clase número 15, vamos a comenzar con presente simple para todos aquellos que quieran incorporarse entonces a este curso, que va a seguir avanzando, como les dije, hasta un nivel intermedio. ¿Ok? Let's start. Bueno, como les dije, en la clase de hoy vamos a estar viendo el verbo haber, ¿sí? Cuando yo digo en español, hay una casa, hay un auto, hay 50 alumnos en el aula. La diferencia con el idioma inglés es que tiene singular y plural. Y nosotros no, lo acabo de decir. Yo digo, hay un libro o hay 50 libros. Bueno, el inglés no. Se diferencia entre singular and plural. ¿Cómo voy a decir el singular? There is. Lo que hago es unir el verbo, ven que está conformado en una parte por el verbo to be. Entonces, a este there le junto el is y me queda there is. Y el plural hago lo mismo, there are. Entonces, yo voy a decir, there is a book, a ruler, a marker, a pen, on my table, on, sobre mi mesa. Este E es el artículo indefinido. Lo vamos a ver, el artículo indefinido, un o una, ¿ok? ¿Cómo lo pronuncio? Como una E, pero una E muy suave, E. Un o una, so. There is a book on my table. There is a ruler. There is a marker. And there is a pen on my table. But there are 4 books, 2 pens, 4 markers, and 2 rulers on my table. ¿Ok? No es necesario decir el número. Yo puedo decir, there are books. There are books on my table. No especifico el número. También voy a poder usar la expresión, que también vamos a ver en próximas clases, la palabra some, que es indefinido. There are some books. Algunos libros. I don't know how many. No sé cuántos. ¿Ok? Entonces, lo importante de esto es saber, primero, que el verbo haber en inglés tiene singular y plural. El singular es there is,
there is, y el plural es there are. ¿Ok? Acá veíamos nuevamente los ejemplos. Y ahora te lo voy a mostrar de otra manera que no sea escrita. ¿Ok? Ok, this is a table. Ok, this is a table. On the table, there is a ruler, a marker, a pen, and a book. There is. But now, look, there are 1, 2, 3, 4 books, 4 markers, 2 pens, and 2 rulers on my desk. On my table. Bien, aquí tenemos la oración en singular. There is a picture on the wall. Picture, un cuadro, una lámina, on the wall, sobre la pared. There is a picture on the wall. Como ustedes han visto, ya les dije, el verbo haber tiene en uno de sus componentes el verbo to be, ¿ok? Y ustedes ya han aprendido cómo hacemos negativo el verbo to be y qué hacíamos con este verbo para transformarlo en pregunta. Por lo tanto, a ver, te voy a dejar unos segunditos para que pienses cómo sería el verbo there is negativo si voy a trabajar con el verbo to be para hacerlo negativo. ¿Cómo hacíamos este verbo en negativo? Y obviamente me va a quedar, en lugar de decir que hay una lámina, voy a decir que no hay. ¿Cómo voy a hacer ese negativo? A ver, voy a comenzar con there. Mientras tanto, te dejo pensar. ¿Y cómo era negativo este? Yes. Isn't. Isn't. Si esto aún no lo tenés aprendido, vas a tener que volver a los videos anteriores, ¿ok? There isn't a picture on the wall. Y ahí voy a estar diciendo que no hay, ¿ok? No voy a escribir toda la oración. Bien, a ver ahora, ¿qué hacíamos con este verbo to be para hacer la pregunta? ¿A dónde lo pasábamos? Yes, acá. Lo pasábamos adelante. Entonces, ¿cómo queda? Is there... Is there a picture on the wall? Entonces tenemos la oración afirmativa. There is a picture on the wall. Hay un cuadro sobre la pared. There isn't a picture on the wall. No hay un cuadro. Is there a picture on the wall? Hay un cuadro sobre la pared. Y acá también. A ver, ¿cómo hacíamos respuestas cortas? A ver, ¿cómo hacíamos respuestas cortas? Yes, una coma. ¿Y qué vamos a estar trabajando con esto? Yes, there is. Sí, hay. Y si fuera negativo, negative, no. There isn't. ¿Ok? No, there isn't. Vamos ahora con el plural. Yo tengo la oración. There are 30 students. There are 30 students in the classroom, for example. Hay 30 estudiantes en el aula. Bien, de nuevo, ¿cómo vamos a hacer negativa esta oración? Obviamente, haciendo negativo el verbo are. There aren't. There aren't 30 students in the class. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Pasamos el are adelante. ¿Cómo me queda?
Are there 30 students in the class? Short answers. Yes, there are. Oh, no, there aren't. Este verbo es muy fácil. Cada vez que tengamos algún verbo que tenga el verbo to be, lo vamos a ver, por ejemplo, en algún tiempo verbal, en el presente, en los tiempos continuos que contienen el verbo to be, van a ver que ustedes mismos se van a dar cuenta cómo vamos a hacer la oración negativa y cómo vamos a hacer la pregunta. Por eso siempre insisto, es que es importante que no se pierdan la clase desde el principio si ustedes tenían cero conocimiento del inglés y si lo tenían, pero están con dudas con respecto a cómo hacíamos negativo, cómo trabajábamos con el verbo to be, vuelvan a buscar la clase que tiene ese contenido. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver una práctica sencilla para que ustedes vayan entendiendo. Bien, antes de comenzar con la práctica, necesitan saber un vocabulario que aparece en esos ejercicios. Yo siempre, como siempre les digo, estudien los vocabularios, así los van incorporando, ¿sí? ¿Ok? Y esa es la manera de ir aprendiendo cada vez un poco más el idioma. Bien, vamos a ver vocabulario que es necesario para realizar la parte práctica que sigue después. Ustedes van a ver que el ejercicio tiene descripciones de lo que hay en tres lugares distintos. El primero es in the bedroom, en el dormitorio, después in the fridge, lo que hay dentro de una heladera, y por último, in the classroom, lo que hay dentro de un aula, ¿ok? Entonces, el vocabulario que ustedes van a ver y van a escuchar y repetir, listen and repeat, is t-shirt, t-shirt, scarf, scarf, floor, floor, wall, wall, picture, picture, shelf, 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 y en el plural, shelves, shelves. Van a ver que aparece en el plural. La próxima clase, precisamente, vamos a ver el plural de los sustantivos. Hay sustantivos regulares e irregulares. En este caso es un sustantivo irregular porque no agrega una S para hacer el plural como la mayoría, sino que cambia, ¿ok? Shelf, shelves, and bed. Vamos a ver qué vocabulario hay in the classroom. Window, window, table, table, chair, chair, ball, children, children, biscuit, biscuit. ¿Ok? Van a ver que dice biscuits, que es el plural. Por eso les decía que hay plurales, sustantivos regulares e irregulares. Acá este va a agregar una S. ¿Ok? Biscuit, biscuit. And the last, in the fridge, 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 heladera. Vamos a ver qué encontramos dentro de la heladera. Food, food, comida. ¿Qué palabras aparecen? Egg, egg, onion, lettuce, lettuce, milk, milk, lemon, lemon, and cake, cake. ¿Ok? Bien, con este vocabulario
van ahora a compartir la práctica conmigo y como siempre sabes que te voy a dejar el link para que puedas hacer ese ejercicio de nuevo en tu casa. Ok, let's start the practice. Ok, students, in this exercise you have to complete with there is o there are, ok? Recuerden que al principio de la clase les di el vocabulario que va a aparecer en esta ocasión. I remember that this is a bedroom y hay objetos o prendas de vestir que yo les di al principio como vocabulary of the class, ok? Complete with there is or there are. A t-shirt on the bed. A t-shirt on the bed. There is or there are. Okay, oh, this is a very. There is. Two books on the floor. Two books on the floor. There is or there are. Yes, there are. Plural. A scarf, la bufanda, scarf on the floor. There is. Four pictures, one, two, three, four. Four pictures on the wall. There are. Many books, muchos, many. Some sería algunos, many, muchos. Many books on the shelves, en los estantes. Muchos libros. There are. A book on the bed. Yes, there is. A laptop on the floor. There is. Papers, papeles, on the floor. There are. Now, answer the questions using yes, there is, yes, there are, no, there isn't, o no, there aren't. Acá vamos a estar practicando las preguntas. Recuerden que pasábamos adelante el are y el is para preguntar y hacíamos las respuestas cortas, short answers. Y acá hay comida, ¿ok? This is a fridge. There are some food, comida. Ok, food and drinks, comidas y bebidas. Ok, are there any eggs in the fridge? Are there here? Are there any eggs in the fridge? Cuando utilizamos any, si hay algunos, ¿ok? Podríamos haber preguntado simplemente, are there eggs? Are there any eggs in the fridge? Yes. Yes, comma. There are. Are there any onions in the fridge? Onions, cebollas. Ok, no. Por lo menos yo no veo, Ustedes después vean. No, there aren't. Is there any lettuce in the fridge? Lechuga. No. No, no, ¿qué? There isn't. Is there any milk in the fridge? Okay, yes. Milk in the fridge. Yes, there is. Are there bananas? Yes. Yes. Okay, sorry. Yes, there are. Is there any cake in the fridge? Okay, yes, there is some cake. Okay, yes, there is. Are there any lemons?
Lemons, lemons, no. No, lemons, no. No, what? No, there aren't. Is there any pizza? Pizza in the fridge? No, there isn't. Yo, por lo menos, I don't see it. No, there isn't. Ok, y ahora vamos a hacer un listening, pero se lo voy a hacer escuchar varias veces porque habla un poquito rápido y si no, yo los voy a estar ayudando. Ok, listen. Y van a tener que decir si es true or false, lo que está diciendo de acuerdo a la imagen, ¿ok? Listen and then look at the picture and say if the sentence is true or false. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. How many windows can you see? One, two, three. So it's false. There are three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. There are three tables in the classroom. ¿Pudieron darse cuenta? There are three tables in the classroom. True. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. There is a ball. Ball. This is a ball. There is a ball on the floor. True. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. Okay. There are, dice, there are chairs, chairs, listen, chairs in the classroom. A ver si entienden el número que dice. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. 13, okay? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, it's false. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. There are children, chicos, recuerden. 5 children, okay. There is no one. False. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a... There is a computer in the classroom. Computer in the classroom. Here it is. Yes, it's true. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. There is on the wall. A ver, ¿qué cosa? There is a picture on the wall. A picture. No, there is a clock on the wall. There isn't a picture on the wall, so it's false. There are two biscuits on a table. Bien, ¿qué escucharon? There are on the table, seguro, pero ¿qué cosas? A ver. There are two biscuits on a table. There are two biscuits. There are two biscuits on the table. True. Ok, excelente, excelente. Este ejercicio está bien realizado incluso. Ok, this is all for today. Practiquen, estudien, hagan las tareas. Recuerden que debajo en la descripción del video le dejo los links. No te olvides de darme like, no te olvides de suscribirte a mi canal, no te olvides de recomendarme y decime en los comentarios si no es innovadora la forma que tengo de dar el curso de inglés en comparación con otros que podrás encontrar también en las distintas redes sociales. Como digo siempre, see you next class. Bye bye.